Hoy os voy a explicar un poco qué debemos y qué no debemos hacer cuando tenemos una herida en nuestra mascota. De entrada, lo más importante cuando tenemos una herida es desinfectarla bien. Si no tenemos ningún antiséptico a mano, lo más sencillo es limpiarla con agua y jabón. Si vemos que la herida es muy grande, no deja de sangrar, necesita cuidados, entonces debéis ir al veterinario. Entonces él os dirá si necesita puntos, no necesita puntos, si hay que añadir alguna cosa más aparte de un antiséptico. Todo esto os lo recomendará vuestro veterinario. Si la herida no es muy profunda o si la herida ya ha estado curada por vuestro veterinario y ha estado desinfectada, ¿qué debéis hacer en casa? A veces hay tendencia en tapar las heridas, ponerles un vendaje, y esto a veces no siempre es bueno, sobre todo cuando hace calor, porque produce humedad y la herida se humedece y se puede reinfectar, con lo cual siempre es mejor que las heridas sequen al aire. ¿Qué problema tenemos con las heridas al aire? Que nuestro animal se las puede tocar, se las puede chupar, si lleva puntos se los puede arrancar. Por lo tanto, hay que hacer dos cosas. Es importante que le dé el aire, secará más rápido, siempre que podamos ponerle a nuestro animal, a nuestra mascota, una campana, un booster, algo para que no se toque. Si no hay opción porque el animal la rompe, no se la deja poner, no tenemos ninguna mano, entonces sí que a veces es necesario tapar esa herida, pero siempre os recomiendo que las heridas estén al aire libre, sin vendajes, secarán mucho antes y la cicatrización es mucho más rápida. También tenemos la opción de usar unos productos que tenemos hoy en día, que aparte de a ayudar a la cicatrización, producir una película protectora, lo que hacen es que tienen un mal sabor, con lo cual si nuestro animal se quiere tocar esa herida con el sabor de estos productos, no lo harán. Entonces esto también ayuda mucho a que la herida esta cicatrice más rápido, se cure más rápido y la tenemos además con un antiséptico colocado encima de esa herida. Esto nos evitará las infecciones y que nuestra mascota se pueda dañar y volver a abrir y a infectar esa herida. Si es una herida que ha necesitado tratamiento, se recomienda que vayáis al veterinario para que os haga revisiones. Si es una herida que habéis curado vosotros en casa y la veis bien, siempre es mejor buscar una opinión de un veterinario que la vea y os diga si realmente necesita o no. Pero si lo veis muy claro, podéis aplicar estos productos. El veterinario también os los puede recomendar, que son a base de antisépticos, y también hará que la cicatrización sea más rápida. La mayoría de estos productos son transparentes, con lo cual vosotros, aunque apliquéis el producto, podéis ver la herida. Entonces podéis ver esta evolución, si va cerrando, si no va cerrando, entonces habrá que irla limpiando e ir aplicando el producto. Si es una herida que lleva unos puntos, el veterinario os dirá si son unos puntos que tiene que sacar el veterinario, o también hay unas suturas que lo que hacen es que los puntos se reabsorben, es decir, desaparecen solos al cabo de unos días, a veces un mes, y entonces no hace falta quitar esos puntos, pero sí que hay que curar esa herida a diario. ¿Qué problemas también podemos tener con una herida? Si la herida no está bien cicatrizada o bien desinfectada y nosotros pensamos que ya está curada, si nosotros dejamos al animal en estas condiciones, puede ser o que se reinfecte o que nuestra mascota se la toque, se la chupa, se la lama, se la muerda y la vuelva a abrir. Por lo tanto, es importante controlar esto o con una campana o con estos productos, o si no hay más remedio, con un vendaje. El problema del vendaje, como os he comentado antes, es que la herida se reblandece, con lo cual la cicatrización es mucho más lenta. Por lo tanto, resumiendo, lo más importante en las heridas, si no necesitan cuidado veterinario, es desinfectarla bien. Una vez desinfectada, procurar que nuestro animal no se la toque, porque
no terminará nunca de cerrar. Entonces, aplicar productos o desinfectante, simplemente, cicatrizantes o productos que existen hoy en día que lo hacen todo en uno. Cicatrizan, desinfectan y además tienen una película protectora para que nuestro animal no se lo pueda tocar. Si tenéis dudas, preguntad al veterinario y os dirá cuál de las opciones es la más correcta para vuestra mascota según la herida que tenga en según qué caso. Si te ha gustado este vídeo, dale al like y suscríbete.